Don Mauricio. Uy, my hair. Teacher, hi. Hello, people, hello. Nice to meet you. Hello. Good evening, good evening. Hello. Qué gusto de verlo de nuevo. No. También me alegro. No, a pleasure. A pleasure. Pleasure to see you guys again. I'm happy. Yes. I'm happy to see you again. Yeah. Hello. Hello. Situation here with this look screen. Let me just change it. No puedo estarlo. Para. Ese campo. Now we're ready. Yes. Hello, everybody. Hello. Hello. Good evening, people. How are you? Hi, teacher. Hello. Hi, teacher. Hello, Nelson. Good evening. I'm fine, thank you. And you? Excellent. I'm fine. Thank you for asking. Everything is perfect over here. Yes. Hey, Francisco, how are you? Francisco, hello. Hello. Hello, how are you, Francisco? Tell me, how are you? I'm very fine. Excellent. I'm happy for you. Excellent. Hello, tell me. Good evening. Hello, teacher. Hi, I am happy to be with you once again. Excellent. Once again, yes. I'm happy to see you guys too. Oscar, hello, Oscar. Good evening. Hello, teacher. Hey, Mauricio, how are you? Fine. Todo bien. And you, teacher? I'm fine, thank you for asking. Everything is perfect. Yes. Okay. Hey, John, hello. Hello, teacher. Hey, man, how are you? I am happy. Excellent. Everything is good, huh? Everything is good. Excellent. Hello, Daniel. Jose. Daniel, can you hear me? Hello, good evening. Good evening. How are you, Daniel? I'm very well. Are you happy? Yes. Excellent. Daniel, my name is Mauricio, okay? Yes. Okay, nice to meet you. Excellent. Cool. Hello, Yesenia. Hello, teacher. Yesenia, how are you? Ay, teacher, me salí. I thank you, teacher. I cannot see you. I can hear you, but I cannot see you. Okay, I can see you now. Elizabeth. Hello, Elizabeth. Good evening. Hello, teacher. It is a pleasure to see you again. How are you? I'm fine. Excellent. Are you happy? Yes, I'm happy. All right. That's good. Perfect. Hello, Wendy. Okay. Hey, Wendy, how are you? Hi, teacher. Good evening, everybody. Good evening. Hi, teacher. I am so happy. Oh, I am. For to start the English class. Excellent. Again. Good. That is perfect. How are you, teacher? I'm fine, yes. I'm a little sick. I just have some infection here, but I'm okay.
I'm okay. So sorry. Yes, thank you. Thank you very much. Hello, Nelson. Hello, teacher. Hey, how are you? Fine. And you? I'm fine, thank you. Everything is good. Yes. I am very happy being other again. Yeah, to see each other again, to see each other again. Very good, very good. Welcome, everybody. Welcome, welcome. Let me just take attendance right now, real quick. Okay. Yes. People, since we're moving up, this is module number three. Okay, this is module number three. We are going up, we're moving up. Okay, we're going to stop talking. We're going to stop talking a lot of Spanish, okay? So now from today on, I am going to speak more English, okay? Yes? Yes. All right, perfect, okay? I'm not going to speak a lot of Spanish today, okay? Not anymore, okay? Mm. Yes, so you have to get used to me speaking English, all right? Oh no. Okay. Let's just start. Let me see here. Let me just take attendance. It is loading. Let me just go here. Okay, right. All right. Briseida is not here yet. I don't see her. Carlos Cristobal is not here yet. Carlos Mario Andaño is not here yet. Carlos René Rivas is not here yet. Vilmi Guadalupe Gomez Landa Verde. Present. Hello. Emma Yanira Trujillo de Hernandez. I don't see her. Francisco Nehemías Godínez Urquía. Hello. Hello. José Daniel Meneses Bolaños. Present. Hey, Daniel, hello. Juan José Portillo Durán. Hello. Juan Josué Morales. All right. María Amanda Menéndez Amaya. Yes, she might join us later. Mario Alexander Arteaga Campos. Yes. Nelson Domínguez Díaz Alas. Here. Hello. Noé Ortiz Carrillo. Not yet. Oscar. Presente, Martín. Teacher. Hello, Noé. Presente. Presente. Hi. Oscar Mauricio Montenegro. Hola, presente, teacher. Hello. Reina Hello. Margarita Martínez de Castillo. Okay. Roxana Elizabeth Menéndez Merada. Okay, Sandra Elizabeth Diaz Torres. Here. Hello. Wendy Domenica Garcia. I'm here, teacher. Hello. And Yesenia Idalia Alvarado Herrera. Hi, teacher. Hi. Okay. Hello, Briseida. Hello, hi. Hello, teacher. Hello. How are you guys? Okay. We're going to start right now. Okay, let's do this. Let me know when you see the presentation. Do you see the presentation now? Yes. All right, perfect. Now, just make it bigger. All right, here we go. Okay, welcome to this course. It's English for Work Program, basic module number three, okay? Down there, you see my full name is Mauricio Ernesto Cigarán Zelaya. Okay, that is my full name. You already know my name, but I'm just, you know, protocol procedures. So, yes, people, welcome to this module. Okay, module number three. For me, it is a pleasure to have you in the class again.
let's continue. Well, this is a little bit about me, okay? As you can see, beautiful. Okay, no. Okay, as you can see, I'm here. Hi, my name is Mauricio. This is my professional profile. I am a licenciado in English, all right? I have participated in different conferences and I, well, in different debates as well, and competitions, okay? So this is a little bit about me, okay? About my professional experience as a teacher, all right? Yes, excellent. Now, I'm going to show you what English Corporativo needs from you, okay? Yes, I'm going to show you what English Corporativo needs from you here. Requirements, okay? I'm going to speak Spanish here. Aquí sí hablar español, un poco de español, acá. Okay. Como ya estamos más familiarizados con este con el corporativo, acá ya saben que un requisito es tener el nombre completo acá abajo, el nombre completo, ok, al momento de estar conectado acá en la clase, ok, en la plataforma más bien. En el caso de oyentes, agregar la palabra oyente, luego su nombre, no tenemos oyentes, así que no manejamos eso. Cámara encendida durante toda la sesión, ok. Tratemos siempre, como ya saben, ¿verdad? Mantener siempre la cámara encendida. Si en dado caso no es posible, la cámara se las averió porque cualquier cosa puede pasar, se les arruina, o hay lente internet y no puede proyectar por lo que tiene que estar lento. Notifíqueme siempre, ok, de ese problema con la cámara o con cualquier otra cosa que tenga inconvenientes, ok. De lo contrario, mantengan siempre la cámara encendida, ok. A no ser que aparezca su hijo acá con algo y pase algo, entonces ahí pónganle, ajá, para no ver qué pasa, ok. Yes. O si llegan a saltarlo ahí atrás, pónganle. Pues, ¿a quién apagó? Se me apaga. Perdón, no sé qué pasó con la cámara, se me apagó. Okay, sí, ya funciona, ok. Now, ok, ese punto, siempre la cámara encendida, ok. Yes. Ahora, con respecto al sonido que tienen alrededor de su casa, ustedes, donde quiera que estén, en su oficina, o donde estén, a veces hay ruido, ok. A veces hay ruido. Y cuando, en ese caso quiero que sean muy conscientes, ok. Cuando ustedes sientan que hay mucho ruido a su alrededor, apaguen su micrófono, ¿ok? Por los demás, ¿ok? Por los demás. Así para no interrumpir o generar alguna molestia con los demás, ¿ok? Sí, eso. Así que nada, ruido, ¿ok? No se puede evitar a veces los animales, las mascotas, ¿ok? Los chuchos que tenemos empiezan a hacer ruido, entonces es bastante difícil controlar eso, entonces, ¿ok? Y siempre participación activa. Recuerden que a mí me gusta que todos participen. Y siempre hago que todos participen, ¿ok? Todos. Ajá. Pero también me gusta que sean voluntarios. Eso sí, me gusta mucho que antes que les pregunte, ya me digan los ejemplos o ya me ayuden, ¿ok? Y también preguntas. Pregúntenme todo lo que tengan que preguntarme, ¿ok? No se queden con las dudas. Nunca se queden con dudas, ¿ok? O si tienen alguna duda, escríbanla. Y al momento de clase, después de la clase, nos damos la sesión de 10 minutos, ahí me preguntan todo lo que ustedes quieran preguntarme. Luego les diré quién es, perdón, quiénes estarán este día. Vos, quién estará este día y la semana también. ¿Ok? Muy bien. Una vez más, nombre completo. ¿Ok? En caso de oyentes, escriban su nombre y a la par con un guión oyente o en paréntesis oyente. La cámara encendida, ok, a 100% encendida. Y por el sonido, ok, tratemos de calmar el sonido o si hay ruido atrás, apagar el micrófono para no interrumpir y generar molestias. Y también la participación activa, ok. Sigamos con los requisitos. Ok, acá está.
Ahora tenemos asistencia al 100% de las clases. Ok. Ok. Perdón. Acá dice, la asistencia no solamente se toma al estar presente, sino también debe cumplir con la clase completa. Ok. Eso quiere decir que si usted viene y se conecta, ok, yo tomo asistencia y luego ya cuando tomo asistencia usted se va, entonces no cuenta. Ok. Eso no cuenta como que estuvo en la clase. Que si le cuenten los minutos, que lo que estuvo, unos 3-4 minutos que estuvo aquí en la clase, le cuentan, no demás, no. Ok. Entonces, asistencia cuenta cuando usted está de principio hasta el final. Ok. De que se conecta hasta que se desconecta. Entonces, asistencia siempre al 100, ok. Si en dado caso hay alguna emergencia, porque pasa cualquier cosa, emergencias, ok, o algún problema con el internet, o con el teléfono, o con el dispositivo electrónico que tengamos, siempre notifiquen, ok, ya sea en el grupo, a mi persona, o a la administración de clases corporativo, ok, ahí para que ya tengan el conocimiento de por qué está faltando ese día, ok. Yes. Y si es alguna, bueno, traten de conseguir un permiso, si es porque están enfermos, la consulta, si fue una reunión de sus hijos en las escuelas, no sé, cualquier cosa, igual muestren su prueba de que tienen una actividad en ese momento. Ok, Luke, la asistencia se toma en tres ocasiones, a las 8, ya lo hicimos, ok, a las 9 y a las 9:55 o a más tardar a las 10, ok. Y luego dice, se tomará como válida al escuchar a participantes decir presente. Ok. Present or presente, I think it is. Inglés y español. Y tener la cámara encendida. Ok. Sí, porque fácilmente yo no puedo estar en la clase y apago la cámara. Estoy acá. Y me dice, maestro, hey, Mauricio, Ernesto. Ah, present teacher. Pero pueda que no sea yo. Puede que sea alguien más que esté allí. Okay. So, entonces, cámara encendida siempre. Ok. Ahora, sesiones de uno a uno disponibles. Cada participante será asignado 10 minutos al finalizar cada clase para aclarar dudas con su facilitador. Ok. Permisos no disponibles, dice. Ok. Permisos no disponibles. Entonces, todos los que estamos acá, todos, ok. Tendremos un día específico para quedarnos después de la clase y aclarar cualquier duda con respecto a las clases que hemos visto o lo que estamos viendo. ¿Ok? Muy bien. Preguntas hasta el momento. ¿Dudas? ¿Todo bien? No questions. All right. Perfect. Let's continue then. Ok, acá. También tareas y evaluaciones. Perdón. Tareas y evaluaciones dice, es necesario obtener el 80% del promedio de tareas y evaluaciones para poder completar el curso satisfactoriamente. ¿Ok? Eso se refiere a las tareas que están o que encontramos en la plataforma. Bueno, acá está en el punto 2. Las tareas se encuentran en la plataforma justo después de cada clase, ¿ok? Que es lo más recomendable, ¿ok? Yes. Recuerden, tienen que cumplir con el 80%, por lo menos el 80%, ¿ok? Bueno, mi consejo es manténganlo siempre al 100%. Recuerden que si las tareas se equivocan, ustedes las vuelven a hacer, ¿ok? No hay problema, no hay ningún límite de hacer las tareas. Si digamos usted la hace y saca 50%, no se preocupe, puede volver a hacerla hasta lograr el 100%. ¿Okay? Así para que pueda evitar futuros problemas o inconvenientes. Todas las tareas de los temas ya cubiertos tienen que estar completas antes de cada viernes a la medianoche, ya que ese registro es enviado a ISAFOR semanalmente. ¿Ok? Sí. En este caso, concluiremos la semana 1 el día jueves. Entonces, ese día jueves tiene que estar todo completado de la semana 1.
Ok. La fecha límite para terminar el examen medio, que se llama midterm, es el viernes 17 de septiembre antes de la medianoche. Ok. Este midterm se hace al completar la segunda semana. Ok. O al concluir con la sección o con la clase número 10. Ok. Justamente a la mitad del curso o del módulo 3. La fecha límite para terminar el examen final, the final exam, es el viernes 1 de octubre antes de la medianoche. ¿Ok? El manual puede ser... Excuse me. El manual puede ser descargado de la plataforma. No se utiliza material de terceros en ninguna sesión. ¿Ok? Bien. Solo usamos el material que yo tenga, o que tenga en mi mente, ¿ok? Y el que ISAFOR nos ha dado, ¿ok? Muy bien. Ahora, plataforma, el Zoom, tenemos el botón silencio, que es mute, camera, chat, breakout rooms, el botón ask for help. ¿Ok? Creo que eso sería todo. Preguntas, dudas. No. Okay. Hello, Amanda. Your microphone is off, Amanda. Hello, teacher. Hi, Amanda. How are you? I'm fine. Excellent. I'm happy to see you. Yes, me too. Thank you. People, remember something very, very important. The coffee. Okay. Very, very essential. Okay. Very good. Now we are going to start with the class. Okay. We're going to start with the class. We're going to see something very simple. Today's topic is easy, but it is complex. Okay. The topic that we have today is complex, but it's a little easy, okay? What we have here, how to use infinitives. Infinitives. That is the topic that we have today, infinitives, okay? Well, you know, my name is Mauricio. This is beginner three, class number one, Friday, September 3rd, 2021. Okay, as you can see the date over here. So today's class is going to be about infinitives, okay? Yes, that's what we're going to study today, all right? Yes. Now, for this part, I need to, well, here. People, look. What is the vision and mission of your company? Okay, what is the mission, the vision and mission of your company? We have here, the vision of the company is to, look, the vision of the company is to, or the mission, sorry, is mission, double S. Let me change it. It cannot be like that. There we go. Now we're fine. Okay, this is, look at it. The vision of the company is to, the mission of the company is to, or the goal of the company is to, okay? Yes. Now, we're going to go to, we're going to go to the breakout rooms and we're going to finish this activity, okay? Yes, we're going to write down the vision of our company, okay? And the mission of our company. We have how we are going to start the sentences, okay? An example, the vision of the company is to be in
innovative, to be innovative, okay? That's one example, or is to become, okay? The first, I don't know, okay? La virtud de la compañía es convertirse en la primera, etc., okay? That's what we're going to do. This is, so we're going to complete, this, okay? We're going to complete this. Okay, I will tell you in Spanish. Haremos esta actividad. Vamos a completar la misión y visión de la compañía. Y también acá el goal es objetivo, okay? Una meta. Luego acá en los puntitos, o borran los puntitos y ponen ustedes el verbo, okay? Pondrán ahí un verbo para especificar la visión o misión de su compañía. Yes. Now, we're going to do, haremos esto en grupos, okay? Y ayudémonos mutuamente, all right? See you there in the groups. Join the group, people, please. Hello, Francisco, what happened? La cuestión es que tenemos que decir la visión, la misión y el objetivo de la compañía, dice. Yes, exactly. Mm-hmm. No la tenemos escrita. Me la tengo que inventar. No. That's the point, okay? If you want, you can use your company, or you can create your own vision and your own mission. Mm-hmm. Está bien. Okay. Vamos a hacerlo entonces. Okay. Ajá. Sí, vamos a trabajarla. Okay. Continue. Vamos a trabajarla. No está fácil la tarea que nos ha puesto. Dimension of Company is a great the country. Create the country. Yes. Okay, people, continue. Okay. Y de cada empresa. Sí. Entonces, la visión, bueno, la meta. Con verbo dijo que íbamos a iniciar. Vamos a usar verbos. Uh-huh. Entonces. Teacher, vamos a hacer eso. Vamos a hacer eso en español o en inglés. Wendy, hello. Wendy, hello. I'm sorry, teacher. Es que no está cañón hacer eso. Look, para mí está difícil. English. Ahí está en español, dicho en inglés corporativo, dice. But the class is in English. I'm sorry. No, it is easy. Dicho, ¿cómo se dice agua potable en inglés? Sorry. Agua potable. Pure water. ¿Cómo? Pure. Pure water. Pure. Pure water. Pure water. Pure water. Okay. Pure water.
Cure. Con C-U-R-E. Cure. 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 Ay, no. Y ajá, solo, gracias. Teacher, ¿y solo es una sola o las tres cosas? Visión, misión, objetivo. Ay, no. Yes, I'm sorry. Hoy estoy súper incómoda, pero estoy mejor porque estoy en silencio, me voy a oír tranquila en mi clase. Okay. No tengo miedo donde estar. Así que estoy en el aire ahorita. Okay, perfect. Sí. People, continue. Work, please. Yes. Yes, teacher. Thank you. All right. I will visit you later on. María. De la panadería preferida de los teacher hello, hello. La población es a como a inventar una empresa o a inventar como que tuviéramos una empresa nosotros tres o a poner la visión de la empresa donde trabajamos your company una compañía de nosotros yes. De una compañía de nosotros entonces inventar una compañía y poner una. Only one company, okay, and you help each other. Una compañía y se ayudan ahí para tomar las ideas. Okay, solo de una, de ustedes tres. Okay. Yes. Okay. Vaya, como les digo yo, en la empresa. La empresa así dice, ser líder en Centroamérica y el Caribe con productos de calidad para la salud y cuidado personal. Ok. Y es un laboratorio. Now, do it in English, but don't use translator, please. No translator, ok? No Google translator. Panadería la sería de nosotros, ¿verdad? ¿De qué lo hacemos? ¿De comida? Sí, ¿químicos? Bueno. Sí, está bien de comida. ¿O una cervecería? Sí. Y alimentar a todos los bolos, la visión. That's not good. Es que sería como que la visión de la compañía en la que trabajo. Hi, coach. Hey, hello, man. How good evening. Good evening. I'm fine, thank you. And you? I'm fine. A little sick, but I'm fine. Un poquito de trabazón, que llegando vengo, le estaba preguntando a Briseida que cómo estaba eso. Y, okay. Aprovecho de solo a preguntarle cómo es. Ok. Estamos creando una compañía, ya sea la de Briseida o la suya. Ok. Elijan uh-huh. una. Busquen la visión y el objetivo de la compañía, ¿ok? O si tienen una idea más o menos de cómo es, y luego la escriben, ¿ok? Eso es todo. Ah, ok. Todo tiene... But not translate, pero sin traductor, ¿ok? Acá con puramente. Eso está difícil sin traductor. No. It has to be... All right. Va, ya ahorita voy a... A ver, pues ahí vea cuál. Continúa. Uh-huh. Recon. Que no sé cómo se pronuncia. Aire is tu reconocida. Es sí. No sé cómo se pronuncia. Recon. Recon. Ajá. Pero no sé si escribir bien esa. Es reconocida. ¿Cómo se escribe reconocida? Recognize. Hi. Hello, teacher. Hello. Recognize. Okay. Recognize. Oh, yeah. Nationally. International for its me avisa si vamos a
Americanos tenemos que decir. I'm back. To all. Ay, teacher, qué tarea que nos ha puesto. It's difficult, it is easy. Yeah. Oh, yes. Vaya, a todos los países centroamericanos. Estamos haciendo una por grupo. Así es. Ok, bien. Yeah. Vale, ahora el objetivo. Mission. The objective of the company is ¿y el objetivo? Is to buy, pongámosle que vamos a comprar los mejores equipos en tecnología. Is to buy the best. No sé. Y contratar el personal más, no sé, capacitado. Is to buy the best. Technology equipment. ¿Y qué se hizo? ¿Qué se hizo? Nelson. ¿Dónde está? Se ha escondido, ¿verdad? Hola, hola. No me escuchan. Tenía apagado el micrófono. Ya sí lo escuchamos. Vaya, el objetivo para mí es ¿a quiénes se le va a llevar la tecnología? No, esa es la misión. No. O sea, las herramientas que vamos a utilizar creo que son los objetivos. No, los objetivos. Bueno, que deseamos alcanzar. Ajá, o sea, es un objetivo alcanzar. Por ejemplo, sería llevar tecnología e información a cada niño de las comunidades. ¿Esa sería la misión? No, la misión es más amplio. O sea, la visión es hasta dónde usted quiere llegar. Es que nos quedamos en que la misión es dar un buen servicio. Give a good service. O sea, dar un buen servicio, porque es lo que se busca en una misión. Provide. Provide. Uh-huh. Yeah. Vaya, en mi caso sería como proveer al cliente. Es que las ideas me vienen, pero no sé cómo expresarlo. Sería como mantener lo que siguiente, o sea, que el, no sé, tener, o sea, no decirle no al cliente, vaya, por decir algo, o sea, mantener no sé cómo, lo siento, me ha bloqueado acá. Okay. Mantener un buen servicio y pues con precios competitivos. Y también el producto. O sea, que siempre... Dar un buen servicio con productos de calidad. Ajá, sí. Pues sí. Y precios competitivos. Y a 5 años. El líder. Hello. En 5 años. Hello. Ser líder de la departamental. Como ahí está hablando solo primero, solo en el municipio donde vive. Entonces,
Bueno, entonces en inglés quedaría become. Become líder del municipio. Y municipio sería municipio. Departamento. No. No, departamento. Departamento. Departamento es San Miguel, la Unión. Ok. Bien. No, la cosa. Municipality es municipio. Ajá. Ah, municipio. Municipal. Sí. Y en 5 años. And in 5 years. 5 years. Municipality. Yeah. Yeah. Department. Tal. Departamento. Leader. Sí. Departamento. ¿Así va? Sí. Departamental. Okay. We're gonna stop soon. Okay. Okay. He's to become me in the. Hello. Did you finish? No, todavía no, coach. Ahorita en Spanish estamos todavía. Okay. Basic. Okay. Basic zero. Good evening, teacher. Hello, René. Good evening. A pleasure. My pleasure. Me too. Yeah. I'm happy to see you, but actually not to see you because I can't see you right now. Yeah. I'm happy to have you in the class again. Thank you, teacher. Somos fabricantes, distribuidores de productos de primera necesidad, comprometidos con la excelencia. Con la excelencia en calidad y servicio. Esa es la misión, ¿verdad? Sí, la misión. Servicio a nuestros consumidores. Tal cual, Omar. Consumidores, sí. Bye. Yo hasta ahí la dejaría. Bye. De la visión. ¿Nos va a ayudar ahí usted, Briseida? Producir alimentos de calidad y ser los líderes en servicio al cliente. Eso me gusta. Está bien. ¿Dijo, perdón? Producir alimentos de calidad y ser los líderes. Ofrecer servicios integrales y soluciones creativas. Soluciones creativas. Creative solution. Ok. Sí. Solamente eso sería. Sí. Ok. Bueno. La compañía ahí, yo le puse convertirse en una compañía reconocida. Ajá. Internacional. Nacional. Oh, se lo voy a leer, vea. Become a company. Recognize national and international
and international. Become es llegar a ser. Become es llegar a ser, ¿verdad? Become the company. Recognize. Mission in CA. The mission of the company is to provide the best technology to all CA countries. A ver si se entenderá esto. The objective of the company is carry technology all children's community. Look for the best human talent by the equipment. Equipment work, esa la vamos a poner. By the work equipment. No sé si va antes la palabra work o después. Work equipment o equipment work. Work ¿cómo equipment. Es? Work equipment. Work equip. Ah, vaya. Ah, pues así. Ya terminamos. Sorry. I have problems right now. I feel I feel bad from you. Yes. You can see my eyes are red. No. No. I can see. Okay, perfect. Very good, people. You finished, right? Yes, I excellent. We finished. Excellent. We are finished. We are finished. Okay. Very good. Very good. Okay. I'm going to visit a different group right now. Okay. Okay. All right. Did you guys finish? Oh, no. Falto yo. Estamos ayudando a Yesenia ahorita. Realmente. Ayudado bastante a nosotros. Sorry. Entonces sería Francisco. Sí, este, ser la empresa número uno en el país. Vi. Vi. The number one in the company. En el okay. Be the number one company in the country. Yo pienso que está bien para la empresa de ISN. Okay, continue. Hold on. Thank you. Vaya, ahora usted, profe. Mensuales, semanales o diario, por decirlo así, ¿verdad? You finish it, okay. Aquí trabado. Con la meta, vamos. Ok, nuestro cliente. Meta. Dios santo. Oh, siempre mantener. ¿Cómo sería la meta entonces? Tener un sería como consumo, sería como tener un consumo quincenal de, por decirlo así, no sé, como no sé cuánto, por decirlo, 500 bolsas, 500 bolsas de harina. O sacos, tener un consumo quincenal de esos sacos, lo que pasa es que son unas tipo bolsas de papel donde viene la harina, no sé cómo. Si esas son 20, 25 libras, 50 libras, no sé cómo vendrá. Entonces. Pero por decirlo así, tener un consumo quincenal de 500 bolsas de harina. Por decirlo así, sería una meta. Por ti. Así lo dejamos. Continue. Three more minutes and we finish. Moment.
¿No lo vio? Yo sí. No, no me sale. ¿Y si lo comparto? No, no, René. No, no lo veo. A un lado no le sale lo de... Es que estoy del mensaje. No, por eso. Ajá, pero no le sale ahí la opción a un costado. No, es que la opción me sale del chat. Pero le tiene que salir. Oh, ya nos van a sacar. Bueno. No pasamos la prueba. Mario, le tocará decir a usted la... No, cabal, a él le va a tocar. Usted va a decir la misión. I'm sorry. No, usted va a decir la misión. Ajá, yo voy a decir la misión. Yo la visión y si quiere René la meta. Cuela, pero no tengo nada de la meta. Sorry, conocí. O diga la visión entonces y yo puedo decir la meta. Si no tengo nada, o sea, la, no, todo no, lo no. Tengo en español. En español sí lo tengo todo. En inglés. Ajá. Eso es lo que no tengo. Está reconocido. Ay, no. Sorry. Bueno. A ver si se lo puedo mandar. Mantén siempre agua, mantén el fuego fresco. Hello everybody. Hola. Hello. Guys, what happened? Was the activity difficult? Yes. A little, huh? A little difficult. Yes. No. It's simple, but difficult. Yes. All right. I want to listen to you guys. I want to hear, let's see. Yes. I want to hear Nelson's group. Nelson. Nelson's group. Hello. 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 Amanda, your microphone. Listen to me. Yes, I can. Listen to me, teacher. I can hear Nelson. Okay. Division of company is to come it the leader in information and technology. Mm-hmm. Company in Central America. And mission is bring technology and information. Uy, me perdí. Well, Central America countries. Of Central America country. Okay. And the goal? The objective of the company. No, the objective of the company is to carry technology to all children in communities and look for the best human talent to be part of the world equipment. All right. You finished, right? Yes. Quickly like this, and the activity was difficult. Okay, excellent. Thank you very much for that. Elizabeth, share, please. Teacher. What happened? The vision of the company is to offer check. Solution and product in quality tomorrow. ¿Entendido? Yes. Okay. Noé. Okay, sí. The vision of the company is to produce medicine quality to health of people in our country and Central America. Central America. Okay.
Do you have the goal? Continue, teacher. Yes, yes. All right, all right. Let's continue here. Thank you very much for that. Juan, share. Hello. Our company is a bakery. The vision of the company is to become the leading bakery in the municipality and in 5 years to be a departmental leader. The mission of the company is to always maintain or receive and the quality of the ingredient for the satisfaction of our customer. The goal of the company is to have a fortnightly consumption of 500 bags of flour. Flour. All right. That was good. Thank you very much. Thank you, Daniel, Mauricio, and Juan Jose for sharing that one. That was good. That was good. Thank you very much. Let's listen to Nehemiah. Hello. The vision of the company is to bring pure water to many people. The mission of the company is to give a good service. The goal of the company is to bring pure water to more neighborhood. Okay, nearby neighborhood. Nearby. Okay. Okay. Thank you very much for sharing. Let's see. You finished, right? Yes. Falta Yesenia y Wendy. Okay. Wendy, go ahead. Okay, the vision of the company is to be a leading company in the advertising and clothing. The mission of the company is maintain good service with quality products and competitive prices. Mm-hmm. The goal of the company is to satisfy the customer their orders. Okay. Okay, very good. Thank you, Wendy, for sharing. Thank you very much. Well done. Yesenia, please go ahead. The vision of company is to buy a competent company in the country. My vision, the vision of the company is delivering immediately to customer. Mm-hmm. The call of the company is to be number one company in the country. Okay. The number one company in the country. All right, very good. Let's listen to Rene. Hello, Rene. Go ahead, please. Yo tengo la meta, fíjese, teacher. Nos lo dividimos en el grupo. Ah, ok. Ay, yo tengo mission. Ok. Mission, we are manufacturers and distributors of essential products committed to excellence in quality and service to our consumers. Ok, ok. Mission. The vision of the company is to produce quality food and be the best in customer service. All right, all right. Yes, and people, thank you very much for your participation in this activity. Okay, I know the activity was a little difficult, but you did very well. You did very well, and I'm happy that you did very well. Thank you very much for that, for your great effort. Now we're going to continue here, all right? Yes, we're going to continue with this part over here.
Let me read and listen for pronunciation problems. Diana says, did, excuse me. Did you hear about the visit of the manager today? I did. We should be ready to answer questions about the mission and the vision of the company. Let's read them. Okay. Our mission is to make our guests feel at home from check-in to check-out. Right. Our mission describes why our business exists. And our vision is to become the most preferred beach hotel by families by 2020. That's right. Our vision tells where our business wants to get in the future, right? We're going to practice this right now. Let me see. Let's listen to Oscar, Mauricio, and Sandra. Please read. Thank you very much. Okay. Diana. Usted. Did you hear about the vision of the manager today? I did. We should be real to hunger question about the mission, in the vision of the company. Let's read them. Okay. Them. Okay. Our mission. Our mission is to make our guests feel the home. Feel the home for Jay in the Jay. Check in. To check out. Prime our mission describe why our business exists. In our vision in the become yes. The most perfect beach hotel, be family, be too serious. That's right. All vision tells there are business. Want to get in the future. All right. Thank you very much for that. Let's see. Let's listen to Daniel and Rene. Hey, teacher. Did you hear about the visit of the manager today? Wait, Daniel. Hello, Daniel. Hello. Excuse me. Celia. Yo. I did. We show sure. The answer. Sure. Be ready to answer question about the mission and the vision of the company. Let's read them. Okay. Our mission is to make our guests and the home guests feel at home from check-in to check-out. Right. To check-out. Right.
our mission describes describe why our business exists. And our vision is to become the most preferred beach hotel by families by 2020. Okay. That's right. Our vision tells where our business wants to get in the future. All right, all right. Thank you very much for reading, guys. Let's continue here. Let's listen to Delmi and Juan Jose. Read, please. Did you hear about the visit of the manager today? Hello. Pero es que se me trabó, perdón. Cristian, teacher otro y después sigo yo, este no puedo. Ok. So that's ok, voy yo. Yes, yes, ma'am. I did. We shall be ready to answer questions about the mission and the vision of the company. Let's read them. Okay. Our mission is to make our guests feel at the home from check-in to check-out. Right. Our mission describes why our business exists. And our vision is to become the most preferred beach hotel by family by 2020. That's right. Our vision tells where our business wants to get in the future. Thank you, Juan, and thank you, Nelson, for that. Delmi, now, yes? Yes, I'm ready. Okay. Amanda and Delmi, go ahead, please. Yes. Did you hear about Delmi? Comienza Delmi entonces. Your decision. Did you hear about the visit of the manager today? I did. We should be ready to answer questions about the mission and the vision of the company. Let's read them. Okay. Our mission is to make our guests feel at home from check-in to check-out. Right. Our mission describes why our business. And our vision is to become the most preferred beach hotel by families by 2020. That's right. Our vision tells where our business wants to get in the future. Business. Yes, business. Thank you very much for that. Let's listen to over here, Francisco and Noé, please. Thank you very much. Okay, teacher. Let's start, Francisco. Okay. Did you hear about the visit of the manager today? I did. We should be ready to answer questions about the mission and the vision of the company. Let's read them. Okay. Our mission is to make our guests feel at home from checking to check out. Right. Our mission describes why our business exists. And our vision is to become the most preferred beach hotel in the families by
2020. That's right. Our vision dealt with our business plan to head in the future. Get in the future. Okay, we're going to stop. Okay. We're going to stop here and we're going to continue with an exercise right now. Okay. If you see number three, it says, read the mission statements of successful companies, match them to the companies on the right side. Compare your answers with a partner. The first one says here, let me see. Yesenia, read number one or the letter A, please. To be the most customer-centric company in the world where people can find and discover anything than what want to buy online. Okay. Here we have the letter A, we have Chevron, Starbucks, Amazon, and Nike. Letter A is? What is letter A? Is it to be the most customer-centric company in the world where people can find and discover anything they want to buy online? What is it? Chevron, Starbucks, Amazon, or Nike? Amazon. I think it has to be Amazon. Yes. Yeah. All right, very good. Wendy, read the second one, please. Thank you. I cannot. Es que aquí mi pantalla se me había extendido y no veía lo de a la parte. Ah, okay. Perdón, Wendy, lo siento. That's okay. Sorry. The second sería Chevron. To be global energy company most admired for its people partner. Chevron. Okay, it says to be the global energy company most admired for its people, partnership, and performance. Okay. Let's begin, Daniel. Wendy, read the next one. To bring inspiration and innovation to every athlete in the world. Okay. Easy, right? Valga el comercial. Mario, the last one. Mario, hello. Sorry, coach. Sorry. Read, please. A, B, C, or D? D. D. To inspire and... Inspire. Inspire. And... Nurture. To inspire and nurture the human spirit. One person, one cup, and the one neighborhood. At a time. Okay, we have the Starbucks. Okay, we're going to leave it like that, all right? And we're going to move on. Hold on. This is what we were studying before, okay? Es lo que estábamos haciendo directamente con los objetivos y las misiones y la visión. Esto. Okay, how to use infinitives. It says here, to make, to become, to be, to bring, to inspire, right? Forms that exist of two plus base form of the verb are called infinitives, okay? Infinitives are used to express purpose, like in mission statements. Why does the company exist? To bring inspiration and innovation to every athlete in the world. Infinitives are also used to express direction,
like vision statements. Where is the company going? Our vision is to become the most prepared beach hotel by families by 2020. Okay. Okay. With more examples here. What are infinitives? People, what are infinitives? We can make an infinitive, sorry with the S there. We can make an infinitive by using the preposition to and a verb. Okay, and that is the infinitive. Okay, example here for the infinitive can be anything. All right, anything here. Go to talk, to speak, etc. Okay, yes, that's the infinitive. Okay, that's the infinitive. All right, let's continue with more details here. We use infinitives for purpose. Okay, for purpose. The mission of the company is to inspire humanity both in the air and on the ground. Look, excuse me. The mission of the company is to accelerate the world's transition to sustainable energy. Next is to connect the world's professionals to make them more productive and successful. To build the web's most convenient, secure, and cost-effective payment solution. Okay. Lo que expresa el infinitivo en este caso, bueno, acá, es un propósito. Okay. Propósito. La misión de la compañía es inspirar a la humanidad, el primero. La segunda es acelerar la transición del mundo. Okay. Conectar, connect the world professionals to make them more productive. Conectar a los profesionales del mundo para hacerlos más productivos y exitosos. Y la última es para construir el sitio web más conveniente, seguro y co-efectivo. Okay, yes. Ahora, also for visions, we use infinitives to show direction. Direction is vision, okay? The vision of the company is, we have Amazon. Their vision is to be the world's most customer-centric company, okay? Their vision is to become the worldwide leader of all retailing. Retailing mayoreo, okay? Nike, their vision to bring inspiration and innovation to every athlete in the world. IKEA, their vision is to create better everyday lives for as many people as possible. Okay, yes. Okay, this is not in the book. Okay, I'm going to speak a little Spanish here. Acá usamos el infinitivo, que es la preposición to con el verbo, ok. Ahí tomamos el infinitivo. Lo usamos para propósitos, ok. Propósitos en este caso de misiones en compañías, ok. Y también para direcciones lo usamos, pero para visión, ok. Cualquier visión de cualquier compañía usamos el infinitivo. También usamos aquí, tenemos, eso no está en el libro, por cierto. Infinitives as subjects, infinitivos como sujetos. Okay, usamos infinitivos como objetos. Primero, to study English is difficult. People, how do you say to study English is difficult in Spanish? Estudiar inglés es difícil. Okay, entonces, el to study es el infinitivo. Okay. El to study es el infinitivo en este caso. Acá tenemos. Este se llama el infinitivo. To y el verbo. Ok.
to study English is difficult, okay? Y en ese caso, to study funciona como un sujeto, el sujeto de la oración. Estudiar inglés es difícil, okay? The second question, to go to the beach gives relaxation. Ir a la playa da relajación, okay? O te relaja. All right. To play soccer helps the body. Jugar al fútbol ayuda al cuerpo, okay? To work at night is tiring. Trabajar por la noche es cansado o agotador, okay? To argue with your couple is common. Discutir con tu pareja es común, okay? Yes. Y así es como usamos el infinitivo como sujeto. Podemos usar cualquier verbo, okay? Siempre y cuando tenga lógica la oración que estamos mencionando, okay? Yes, Francisco. To sleep 8 hours is good. Okay, yes. To sleep 8 hours is good. Dormir 8 horas es bueno. Yes. Thank you very much, Francisco, for your example. People, more examples? You, please. Participation, people. Participation. To eat fat is well. Sorry? To eat fat is bad. Okay, to eat fat is bad. Consumir grasa es malo. Okay? Okay. Mm-hmm. More example, people? Teacher, nos va a mandar lo del libro al WhatsApp. Para imprimirlo. Ya está libre, ya lo mandaron. No, a mí no me ha caído nada. Ok, después voy a reenviarlo entonces, ¿qué problema? Por favor. Yes. Ok, chicos, usamos el infinitivo para hacerlo sujeto, ok, que inicia la oración con el infinitivo. Comer saludable es bueno, tomar agua cada 5 minutos es muy bueno, ok. Así como el infinitivo, trabajar por noche, reparar carros, todo eso es infinitivo, ¿ok? Y lo usamos al principio de la oración como un sujeto, ¿ok? Sujeto normal, ¿ok? Ahora vamos a ver acá más ejemplos. A todos, ¿ok? Amanda, por favor, please. To drive long distance is tired. Yes. Okay, to drive long distance is tired. Okay, thank you very much, Jose. Shower in the morning is healthy. ¿Cómo se pronuncia? Repeat, please. To shower in the morning is healthy. Yes. To shower in the morning is healthy. All right. Thank you very much. Nelson? Otra vez. Yes. To run is healthy. Okay. Yesenia? Yesenia, hello. Perdón. To eat much in the night is malo. Repeat, please. To eat much in the night is dañino, teacher, ¿cómo lo puedo? Malo. Yes. It is true. You're right. Thank you very much. Delmi. To exercise is good for your health. Okay. Daniel? To sleep much is bad. It's not bad, it's good, man. Okay. Oh. To sleep much is good.
we need to sleep a lot. Oscar, go ahead, Oscar. Y eso puede, el tú lo puede ocupar en cualquier frase, en infinitivo. O un verbo. Cualquier verbo. Híjole, me encanta dejar. They love to travel. Repeat me. they love to take. They love, no, they love to travel. I don't understand. No le entiendo. Les encanta viajar. No. No, diferente. Different. Híjole. Tú, el verbo y el complemento. Yes, very much. To travel. Ajá, ajá. Al revés, va. To travel. Híjole. To travel. Me encanta. No. To travel. My. Ooh. House. To travel is fantastic, is fascinating, is good. Estoy en la luna ahorita, no la agarré bien. Okay. We're going to go stop here with this one. We're going to continue, okay, because we have time limitations, and we need to continue, okay? Okay, Luz. Hello. Me. The Wax TV is back. Good, man. It's back. Okay. Thank you very much. I'm sorry. Okay. People... No, it's not COVID. Okay. Infinitives after verbs. Infinitivos después de verbos específicos. Y acá tengo la lista específica de verbos. Eso no está en el manual. Okay. This is not in the book. Okay. Tenemos afford, agree, aim, appear, arrange, bother, care, claim, need, hate, decide, demand, determine, teach, fail, guarantee, guarantee, happen, love, have to, hesitate, hope, learn, long, manage, offer, prepare, pretend, proceed, promise, propose, prove, refuse, resolve, to, seek, seem, want, swear, tend, threaten, travel, know how to, volunteer, and vow. Okay. Después de esta lista que está acá, no está completa, ok, más. Pero que está acá, usaremos otro verbo más a la par con la preposición, el cual se convertirá en un infinitivo. Ok. Vamos a la parte de los ejemplos. I hope to see my friends at the party. Ok. Espero ver a mis amigos en la fiesta. ¿Cuál es el infinitivo en esta oración? To see. Ok. Tenemos hope acá. Luego por aquí estaba. No vi. No, perdí. Aquí está. Ok. Después del verbo hope, podemos poner otro verbo, pero separándolo con la preposición to. Y esa combinación de to con el verbo que le sigue se convierte en un infinitivo. Ok. Yes. Ok. Next is. She always learns to treat people well. Okay. Ella siempre aprende a cómo tratar a las personas bien. Okay. Yes. To treat is the gerund. Sorry, the infinitive. Si vamos acá tenemos learn. Okay. So está bien. There we go. All right. We have to buy more food for today.
to buy is the infinitive we have here. Okay, yes. Now, we continue. They propose to go to the stadium. Mario loves to watch horror films, and I never pretend to love a person. Okay. Now, people, questions about this part. Siempre que hayan dos verbos y estén separados por tú, va a ser infinitivo. Yes, yes. ¿O no? Yes. Ah, okay. Después de este verbo que está acá, de lo que está acá, usamos con infinitivo, okay. De lo que está acá, usamos con infinitivo. ¿Más preguntas? ¿Cómo puede ser? No, okay, then. Perfect. Recordemos, el infinitivo se forma con la preposición tú y el verbo, ¿ok? Que funciona como sujeto, como lo vimos anteriormente, o se usa después de este verbo que está acá, ¿ok? Yes. Ahora, vamos acá. Activity. Esta actividad es libre, es cerca de usted, ¿ok? Usted elige la respuesta, cualquier infinitivo, ¿ok? Cualquier infinitivo, el que se le venga a la mente, que usted piense que está bien, que se ponga en el espacio, ¿ok? Yes. All right? Perfect. Les daré para esta parte de 3 a 4 minutos para que la completemos, ¿ok? Todos. Excuse me a little bit. Confidence. Okay. Okay, I'm back. Hello. I'm here. Continue. This activity is free, okay? It's free. Your decision. Ella somete gusta escribir las sonidos. ¿Qué caramba esto? Okay.
I have a new copy. Debo ver lo que hace. Teacher. Yes. ¿Qué es grandes? En la segunda oración, val grande. Nota. Grades. Nota. Yes. Okay. Teacher, ahí envía lo del libro, porfa, porque no lo tengo y para imprimirlo mañana. Okay, let me see if I can send it now. Let me get my cell phone. Porfa. Okay. I will send it to the group right now. Bueno, no estoy en el grupo, creo. No, hombre, si no aparezco, ni me ha caído nada. Tampoco me ha agregado yo mismo, así que ya lo voy a buscar. Did you finish? ¿Terminamos? ¿Concluimos? Sí. Hoy sí. Ok. Chequemos entonces. Vamos a ver. Let's check right now. Let's see. Nelson, number one.
Excuse me, sir. Go ahead. To silent generates more confidence. To silent. In Spanish? Silencio. El silencio genera más confianza. Sí. Okay. Yes. Daniel, number one, Daniel, number one. Number one, to go generate more confidence. To go. Ir. ¿Dónde? Lo único que me ocurrió. Sí, sería ir genera más confianza. Entonces, uh-huh. Ir de campamento. A ver, hablando de algo antes de y como contestando algo. Ok. Francisco, number two. Ponete camisa también. I have never hoped to have bad grades. Grades. Great. It's okay. Let's see. Wendy. Mm-hmm. Number two, Wendy. Number two. Mm-hmm. Hoy estoy más perdida que las cabras de Hey. Ajá. Sorry, I don't know. You don't know. Okay, that's okay. René, number two, René. Excuse me, teacher. One moment, please. It's okay. Me, teacher. Wait, Wendy. René, please, go ahead, René. Puede ser después, teacher, porque igual estoy haciéndola todavía. Y no. Okay, Wendy, yes. To play backwards. Repeat, please. I have the hope to play backwards. To play. Okay. I didn't hear you very well. Let's see. Sandra, number three. Hello. She sometimes like to buy with her friends. Okay. Tell me number four. To post pictures on Facebook and on Facebook, common. Okay, it's common. All right. JJ, please, number five. Hey, you. Juan, too nice to do the homework. Promise. Yeah. We hear Noé. Okay, teacher. Number six. Pablo and Tulio hate to study English in public. Okay. René, number seven. No sé, teacher, para hacerlo. No sé. People, la última. ¿Quién tiene la última? ¿Sí? Okay. Igual, no sé si está bien. Good work.
is that companies decide, ¿cómo se pronuncia? What is? Desire. Desire. Anhelan, desean. Okay, desire. Tell me, please. Thank you. No sé si está bien, pero want to make a lot of profit is what company desire. It's two. Okay. We are going to stop here because we have very limited time right now. Okay, we're going to stop here. And we're going to do the next activity. The next activity is going to be about hold on, give me a second. Piche. Yes, hello. Hoy si no le ha agarrado nada. I know. No sé. No le ha agarrado el hilo ahorita ahora. Somos dos. La vacación nos ha hecho. Comprendo. Es la ausencia de practicar y el tema es un poco complicado. No le ha agarrado, de verdad no le ha agarrado. Coach. El tema no es sencillo. Coach. Yes, hello. Y siempre tiene que ir, después del tú, tiene que ir obligatoria. Mente, un verbo. Yes. Así como la número dos, que pues, no se podía solo poner two bad grades, tus malas notas. Siempre tenía que meter un, no solo podía poner el tú. No. Okay. Tenía que usar algo. Sí, el verbo. Okay. Haremos esta clase que será. Aquí les muestro. Okay. Entonces la pueden ver en este momento. Es la actividad número 5. Dice: read the statements below, correct form is the infinitives. Okay. Vamos a leer esto y ahí hay errores. Okay. Vamos a corregir los errores en las oraciones. En cada oración hay un error. Ok. Démosle. Son las 6 oraciones, dice. Sí, la parte 5. Antónico. You finished? Mm-hmm.
Lo cambió, teacher. Sorry. Yo veo otra cosa. Ok, no problem. There you go. Ok. Hoy sí. Did you finish? In the meantime, oh, también creo. Sorry, there you go. Teacher. Yes. Dice que tengo problema en la, bueno, como en la pantalla del cel. Yo sí los puedo ver a todos ahorita. A Juan, a Delmi, Sandra, a usted, pero la pantalla donde están las letras no me aparece. Cuando yo le doy así, que corro ahorita la pantalla, no me aparece las letras. Solo me aparece la... Cuando ya lo pongo en lectura, me aparece la pantalla oscura. Do you have the book? Do you have the book in your house? El libro. Ajá. No, no lo tengo. Ok. Then we have a situation because this is pero the si, lo, si los miro a todos, los miro ahorita. Ahí está Juan con camisa verde. Él me está tocando los lentes. Ok. Pero no miro la pantalla de las letras y no me aparece. It's okay, it's okay. Have you finished? Honestamente, no le encuentro los errores. Okay. Teacher, una consulta. Yo solo encontré dos. Yo quiero para acá. Okay. Sandra, ¿sí? Eso queda pura. No, es fuera del tema de la actividad. En el correo que envié notificando el inicio de, la, de las clases, ¿verdad que no han mandado el libro del módulo 3? Ya lo mandé yo al módulo. Ahí está. Ah, usted lo mandó al grupo. Hace como unos 5 minutos lo envié. Dice, pero no estoy en el grupo porque no lo tengo. Igual el libro está en la plataforma. Igual también, ajá. ¿En serio? Sí, de ahí lo descargué yo. Ahí está. Yo no aparezco ni en el grupo. I'm sorry. Chucho. Okay. Yo lo tengo, gracias. All right. Relax, Sandra. Emociona. Okay. Good, good. People, did you finish? Amanda, two problems, two mistakes. Yes. Sí, solo dos. No. People, let me tell you. Yo le encontré en la cinco,
3. Creo que sería la 6 también. La 5, la 6, la 3. Sí, yo creo que la 1 y la 2 están bien. La 4, la 4 le falta una palabra, un verbo. Y para mí solo esa. Para mí la 1 y la 2 están buenas. Ok, ok, that's okay. We're going to check right now. Sorry, Wendy, I cannot hear you. El error para mí están 3, 4, 5 y 6. Ok, ok. Todas. Todas. Las 4. Ok, ok, no problem. No problem. We're going to start right now, ok. Let's go down here. Briseida, ring number 1, please. Thank you, Briseida. Our vision is to become the number of proverb of office supplements in San Miguel. Okay. Correct, people. Correct. We have 2 here. Okay. That's the difference there. Number 2. Mario Alexander, read please the second one. Our mission is to provide heavily, tasty and economic meals to construction workers wherever they are. Okay. Correct or incorrect? Para mí correcta, coach. People, number 2 is correct. Okay. Number 2. Is correct. Yes, it is correct. All right, let's continue here. Noé, read number 3, please. Hello. Hello. Okay. Number 3. Yeah. Number 3. Okay. La palabra AIM creo que es el error. Okay. Okay. People, number 3 is correct. Sorry. Okay, number 3 is correct. Number 4. Yes? Why? There's no mistake. We aim to be the number 1. Okay, apuntamos ser la número 1 en servir, en proveer servicio de limpieza. Está bien, no hay problema ahí. Okay. Juan, number 4. We exit to bring telecommunication solution for businesses is in rural areas. Okay. Incorrect or correct? Incorrect. 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 What is the problem? What is the problem? To bringing. Bringing. We exist to bring. Right? All right. Very good. Let's continue. Number 5. Let's go down here. René, number 5, please. Thank you very much. We ambition be leaders in the distribution of energy drinks in the regional market. Okay. Para mí está incorrecto. Ajá. Incorrecto. What's the mistake? To be leaders in the distribution of energy drinks in the regional market.
And the last one. Daniel, no, you read number one. Sorry, Daniel, no. Amanda, read number five, six, sorry. Five. Six. Six, my company's vision is to becoming the most preferred hair salon for adolescents. The correct is, my company vision is to become the most preferred hair salon for the adolescents. Okay. Yes, to become, all right? Becoming, no, that's not correct, all right? That's not correct. Very good. Unfortunately, we cannot continue because we have time limitations. So quickly here, I'm going to take attendance. And remember, the platform is ready, okay? La plataforma los espera. Ya está disponible, ya pueden entrar. No sé si ya tienen acceso a la, plataforma. Sí, ya pueden ingresar. Muy bien. Si alguien no está en el grupo de WhatsApp, ¿quién está en el grupo de WhatsApp? Yo. Yo no estoy. Amanda, Yesenia. Yo. Yo estoy. Ok. Yo no estaba, teacher. En su correo, ahí está el link que los envía para que ustedes se puedan agregar automáticamente al grupo de WhatsApp. Ahí está en el correo. Ok. Okay. All right. Yes. Check your email. You will find the information there. Right. Acá veamos. Okay. Briseida Yamilet. Díaz González, hello. Present. Usted se queda después de clase. Sorry. Okay. Carlos Luis Tobar, no. Carlos María Landaño, no. Carlos René Rivas. Present, teacher. Okay. Delmi Guadalupe Gómez. Present. Emma Yanira Trujillo. All right. Francisco Godínez. Present. José Daniel Menéndez, sorry. Presente. Juan José Portillo Morán. Hello, presente. Juan José Morales Pérez, no, ok. María Amanda Menéndez. Presente, teacher. Mario Alexander Arteaga Campos. Here. José Ortiz Carrillo. Presente, teacher. Presente. Nelson Domínguez Díaz. Presente. Oscar Mauricio Montenegro. Presente, teacher. Reina Margarita Martínez, no, ¿verdad? Rosana Elizabeth, no, and the rest, they were here. Okay. People, any questions? ¿Todos hemos entrado, a la, plataforma? ¿Tenemos acceso? Yes. 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 Yo no he intentado. Teacher, nos va a enviar ese cuadrito o lo va a poner en pantalla. El de el día que nos toca quedar. Ok. Ahorita se lo pongo. Para que ustedes mismos lo vean. Teacher, comparta la presentación. Acá está. Ok. Ahí lo pueden ver. El día de hoy es Briseida. 3 de septiembre, el lunes será Carlos Tobar, luego Carlos. Bueno, está adecuado con la asistencia, con orden de lista. Claro, así está. Yo de último. Yesenia es la última. Ok. Right. People, do you have any questions? Preguntas? A mí no me pasó lista, teacher. Oh, yes. Sí les pasé. Sí les pasé. Ah, va. Yo sé que están acá. Ah, vale. Okay. Teacher, la presentación la puede compartir en el chat. Es un... No.
please. Okay, we're happy, we're happy. Wait. Están viendo, ¿ok? Están viendo. Si no hay preguntas, bueno, un placer volver a verlos y volver a estar acá con ustedes. Este, comenzamos un poco difícil, ¿okay? Con el tema, ¿ok? Sí, hoy veniendo un modo. Sí. Y los entiendo completamente, ¿ok? Yo los entiendo, entiendo. Sí, el tema es, de hecho, el tema es más extenso, pero lo hice corto, ¿no? Es un complejo, ¿okay? Si hay preguntas, quedamos, si no hay preguntas, nos vamos. ¿Okay? Todos que tengan una feliz semana, disfruten con su familia, amigos o con quien sea que esté a su alrededor, que la pasen bien y que descansen bien. Feliz día lunes y que tengan feliz noche a todos. ¿Okay? Thank you, good night. Bye. Bye, people. Bye. Happy weekend. Bye. Sorry, mistake. Bye bye. Bye bye. Bye bye, Mauricio. Bye, Daniel. Bye, Elizabeth. Bye. Bye. Voy a revisar la clase y el lunes le pregunto de las dudas. Perfecto. Porque sí, no le agarré mucho. Bien, pues. Bye. Bye bye. Y ya aún no me voy porque estoy descargando la presentación. Ok. Ok. No problemito. Ok. Okay. Ah, me pica la garganta. Es psicológico. Me agua. I'm sorry. Okay, here we go. Hello, Sandra. Goodbye. Bye. Bye. No, bye. No, no. Sandra, relax. Be happy. Bye. Bye, Sandra. Good night. Good morning, Sandra. Thank you. Bye. 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 Okay. Hello. Sí, pregúntenme. Okay. No le entendí al tema de hoy. Ah, entiendo, entiendo. Sí. Yo me lo explico y el tema es muy sencillo. Lo que pasa es que el tema es complejo, extenso, pero es muy sencillo. Okay. El tema solo es un verbo. Es decir, un verbo, pero en la gramática se usa una preposición, en este caso la expusimos acá, que era el to, y luego el verbo, ¿ok? En español decimos eso, usamos el infinitivo sin ni siquiera pensarlo, lo usamos así naturalmente, y decimos, hey, man, trabajar de noche es difícil, trabajar de noche es difícil. Trabajar, en ese caso, es un infinitivo. En inglés sería, hey, to work, así se usaría en inglés, to work at night is difficult, trabajar de noche es difícil. Caminar hasta el parque es cansado. Decimos así, hey, caminar hasta allá, cansa. ¿Okay? Y decimos, en inglés es to walk. ¿Okay? Y así es, se usa al principio de una oración, el infinitivo, ¿okay? Así como vimos anteriormente. Aprender inglés es difícil, to learn English is difficult. Y también usamos el infinitivo después de ciertos verbos, ¿ok? Yo me encanta, o amo comer pizza. Comer es el infinitivo, ¿ok? Amo es el verbo. Yo amo comer es el infinitivo, ¿ok? Es como un verbo secundario, algo así. Exactamente, es un verbo, es un verbo. Pero en gramática no se le conoce como verbo, sino que se le conoce como un infinitivo. Okay. Y se usa mayormente con la preposición tú.
¿ok? Siempre se usa con esa preposición. O sea, siempre va, diga, como se dijo, amar, y sería love to eat, amo comer, algo así. Ajá. Ok. I love to play soccer. To play soccer. Me gusta jugar fútbol. Jugar en ese caso no es un verbo, sino que es un infinitivo en la gramática inglesa. Dice que es un poco complicado. Sí, es que estuvo algo raro. Sí, igual a lo último casi no le entendí. Esperemos que las clases que vienen, las próximas clases sean acerca de esto. Porque sería buena idea que se extendieran, no sé, qué viene después, la verdad. No he revisado. Ok. Sí, porque sí, eso sí me confundió bastante. O sea, para empezar me costó con lo de la visión y todo eso. Que tuvimos que estar creando. Uh-huh. Pero sí. Y en lo último, en el último párrafo que explicó, que nos enseñó del libro. Uh-huh. En ese sí no mucho, o sea, no encontré como que digamos diferencia alguna de lo que Entiendo. De lo que se estaba haciendo. Sí, y para identificar el infinitivo es con la preposición to y luego el verbo en su forma base. Nada de ing, nada de pasado, nada de eso, sino que en su forma ahí no importa eso. No, ahí no. Tiene que ir en su forma base, el verbo. Bueno, el infinitivo. Bien. Ah, o sea que usted no puede decir como, va, sigamos con el verbo amar. Love to swimming. To swimming, no, eso no es correcto. Es love to swim. Ajá, to swim, sería swim, en forma base. Nada de pasado, nada de S, nada de ING. Estamos en el primero, como presente, algo así, el verbo normal, ¿verdad? Ajá. Ok. Entonces, nada de pasado. Ok. Está bien. Sí, porque no la entendí. Hoy sí, teacher. Fracasé en la clase. Okay, se entiende. Yo entiendo. Un poco confuso. Pero claro. Sí, vamos a seguir viendo como que un poquito más esto, ¿verdad? Esperemos que sí. Ojalá que sí sea. Oh, va. Está bien, Ticho. Creería que solo eso. Sí, porque no lo entendí mucho ahí. Como que lo que voy a hacer es como buscar, wow, formar oraciones. Y... Buena idea. Ajá, para tener en presente eso, porque sí está, como usted lo dijo, es fácil, pero es demasiado complejo. Uh-huh. Es el problema, que es complejo. Y digamos que si usted viene y en una oración usa como uno de sus tres verbos, ¿solo uno de los tres va a ser infinitivo o dos? Depende, si lo usa con un conector, que es con I, sería ambos eran infinitivos. Por ejemplo, me encanta correr y ejercitarme. Uh-huh. Pero es lo mismo, ¿verdad? Me gusta correr y nada. Ajá, ok. Yes. Uh-huh. El gusta es el verbo en ese caso. Uh-huh. Entonces, lo que viene después, que es correr y nadar, digamos, esos ya no son verbos, son infinitivos, ambos son infinitivos. Pero siempre que vayan separados por el I. Ajá. ¿Y si no va? ¿Mm? ¿Y si no va separado por el I? Posiblemente deja de no. Deja de ser infinitivo. Posiblemente, depende de la oración. Por ejemplo, digamos, me gusta nadar, correr y jugar fútbol. Ah, en ese caso sería igual. Separa con comas. Ah, ajá. O sea, la puntuación también. Y siempre sería infinitivo. Ayuda en eso. Sí. Ah, ok. Siempre sería infinitivo. Ok, está bien. Gracias, Ticho. Creo que solo eso. Ok, no problem. Muchas gracias. Ok. Then I will see you on Monday, ok? Yes. Okay.
vemos. Que tenga feliz noche. Entonces, se me cuida. Se cuida. Bye bye.